Se entiende por proyecto de tesis a aquel trabajo de investigación que puede ser tanto monográfico o investigativo, que consiste en la comprobación de una hipótesis previamente establecida. El proyecto de tesis se realiza con la finalidad de dar solución a un problema. En toda tesis existe una secuencia de presentación el cual inicia con la descripción de la situación problemática, formulación del problema, formulación de los objetivos, justificación de la tesis. Y en este video explicaremos uno de los contenidos obligatorios que debe tener un proyecto de investigación o de tesis. Estamos hablando de la justificación de la tesis, tomando como referencia el libro Un proyecto de investigación de los autores Raúl Tafur Portilla y Manuel Izaguirre Sotomayor de la edición 2014. La justificación de la tesis se realiza con la finalidad de señalar la importancia de la elaboración de la tesis, es decir, especificar la razón o causa que motiva al tesista a realizar dicha investigación del tema elegido. Es así que el investigador debe justificar su proyecto de tesis mostrando una prueba convincente con la razón que lo llevó a realizarlo. Y esto puede ser tomando en cuenta la situación actual o algún factor negativo que afecte a la sociedad y que se pretenda solucionar. Entonces, ¿cómo llegamos a la justificación de una tesis? Para realizar la justificación, el tesista debe empezar analizando el problema que ha planteado, conjuntamente con los objetivos, para luego hacerse las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve resolver el problema de investigación? ¿Quiénes se beneficiarán con el proyecto de tesis? Estas preguntas ayudarán al tesista a tener una idea para justificar su proyecto de investigación. El investigador puede analizar los motivos de su investigación o estudio tomando en cuenta la siguiente clasificación de la justificación de la tesis, ya que ellas ayudarán a determinar el enfoque de la tesis y sus perspectivas. Durante el proceso de elaboración del proyecto de tesis debemos tomar en cuenta cuál es la situación real de nuestra investigación, para que así la justificación sea acorde a la realidad. Es por eso que la justificación de la tesis se clasifica en cuatro. Tenemos la justificación teórica, la justificación procedimental, la justificación práctica y la justificación legal. La justificación teórica. Se usa este tipo de justificación cuando el tesista quiere aportar un conocimiento que por alguna razón era limitado, incompleto o en todo caso erróneo. Debemos tener en cuenta que con este tipo de justificación el aporte no debe ser conocido, porque si es así, no se estaría aportando ningún tipo de conocimiento nuevo. Entonces podemos decir que en este tipo de, de justificación el tesista debe ser original con su aporte. La justificación procedimental. Este tipo de justificación se usa cuando el tesista propone una técnica o método que en este caso el investigador deberá explicar claramente qué es lo que quiere conseguir con el método que propone, explicando tanto su aplicación y su procedimiento de cómo va a realizarse. La justificación práctica. Cuando el tesista quiere utilizar este tipo de justificación, debe hacerlo señalando su uso aplicativo, es decir, aquí haremos uso de los instrumentos de investigación, por ejemplo, realizar encuestas o formularios, o ver la situación económica financiera de una empresa, para así determinar cuál podría ser nuestra justificación práctica viendo la realidad de una entidad. Y por último, vemos la justificación legal. Este tipo de justificación es aquel que de por medio exige el cumplimiento de leyes. Pero este tipo de justificación se exige más en el campo del derecho penal. Una vez que se haya escogido el tipo de justificación, pasamos a ver cómo realizar la redacción de la justificación de la tesis. Para redactar la justificación debemos tener en cuenta que hay una diferencia entre justificar el problema y justificar los resultados que obtendremos con la investigación. Es decir, vamos a justificar el planteamiento del problema que se ha elegido. Es importante saber que una tesis puede tener más de una justificación, pero si se presenta este caso es porque la investigación que se ha elegido es realmente necesaria y que los resultados que se obtengan serán beneficiosos para dar solución a los problemas planteados. Esto es todo por este video, espero les haya servido. Hasta una próxima.